Bien, don Genaro, pues muchas gracias que nos reciben. Gracias a ustedes también que me dan la oportunidad de estar en la prensa. Muy bien. Oiga, don Genaro, ¿desde cuándo vende raspados? Desde 73 años, 1943. Comencé, esta es la calle principal de Uruguay en aquel entonces, de Independencia. Ajá. Era la que se decía la calle Real. Ajá. Tres cuadras arriba era el comercio donde estaba allí. Allí vendían de todo. Ajá. Era una placita, una tienda muy grande. Y allí todos ocurríamos a vender. Nada más que por casualidad o se puso un colegio de niñas, Instituto Fray Juan de San Miguel, media cuadra para acá. Y yo comencé a vender con esas niñas, algunas que salían para allá, pero como el pueblo estaba más chiquito para allá, para acá, pues se ocurrían casi todo. Colegio de Juan, pues, de niñas, colegio particular, Instituto Fray Juan de San Miguel. Entonces dije yo, no, pues yo mejor me voy a la otra cuadra. Y me vine aquí detrás de la Juan de Grado, Juan ahí, en Aquiles Herrán. Y por azar del destino se volvió a cambiar el instituto, media cuadra más para acá, y ya me vine aquí a Juan Ayala, aquí duré 50 años, en la otra esquina. Y ya ahí tocó de que ya yo a mí no tengo lugar, por ejemplo, los mercados no me dieron, no porque no haya querido el presidente municipal de ese entonces, ni el inspector, sino que fue más bien el presidente municipal de ese entonces, me dijo que yo me iba a quedar allí. Dijo, usted se queda ahí, aquí, por lo que tengo de trayectoria, tal, usted se queda aquí. Bueno, y así, pero el día que fue la reubicación, no, la gente andaba enardecida, ¿no? Que me quitaron todo el comercio. Entonces, tuve dificultad con ellos, con el jefe de inspectores, y ya me dijo, mire, señor, yo le voy a hacer, ¿qué si hay? Yo le voy a hacer un localito, por a ver dónde lo coloco, no da permiso. En eso se da cuenta el dueño de aquí, que ya es de juntito. Hace 3 meses lo asesinaron. Miguel Mora, licenciado. Él lo conoce, sus abuelos, antes de nacer. Me dijo, véngase, yo aquí lo dejo. Y me dio permiso aquí, ahí sale, ahí en la mera esquinita. Ahí me ponía. Nada más que falleció y ahorita está cerrado todavía. Bueno, sí, salen y entran, pero todavía no abren el despacho del abogado que tenía ahí. Él era abogado. Bueno, total de que así sucedió. Y pues ya me vine aquí. Y aquí estoy. 40, 72, 73 años. Oiga, don Genaro, usted hace... Sí, mis hijas. Sus hijas le hacen. Me iban a hacer a preparar la mermelada. La almíbar. ¿De qué hacen? Me voy con el tiempo. De frutas de temporada. Por ejemplo, ahorita, ¿de qué tiene? Tamarindo, mamey, zarza, o sea, el citún. Aquí se llama citún, en Tarasco, yo creo. Salsa allá en Morelia, el guayaba, guanábana, chico mamey y mamey. Y voy con el tiempo. Y tiene chico, mediano y grande. Todos tamaños, grande. Colores y sabores. Sí, señor. Oye, don Genaro, ¿los niños han sido buenos clientes? Sí, cómo no. Yo tengo niños que estaban en las escuelas y ahora son personas grandes, de todas las edades. Pero yo voy caminando, adiós don Genaro, que Dios los bendiga. Llegan clientes y me abrazan. Bueno, son muy gentes. El pueblo, la mayoría me quieren. Lo quieren. La mayoría. Hay gente que no lo quiere, ¿no? Pero mí, bueno. La mía, a mí lo más, yo más así me quiero. Muy bien, y siempre se ha dedicado a vender. Nada más. Nada más. Y ahora ya quiero cambiar de giro, pero ¿qué hago ya? Con los 100, con 90 ya. ¿Qué quisiera hacer? Pues ya nada. Ya estar viendo noticias, viendo la prensa. Ándale. ¿Le gusta leer? No, ya, ver la televisión. Sí.
Oír el radio. La radio. Ajá. ¿Qué le gusta oír o ver la televisión? De la radio, uh-huh. las noticias, uh-huh. las malas noticias, todos los días, pues, todos son puras sí, sí. malas, no son buenas. Oye, ingeniero, ¿tiene hijas cuántas? Sí, me quedan dos. ¿Dos? Y dos varones. ¿Dos varones? Uh-huh. ¿Y ellos le ayudan a hacer esto? Ellas. Ellas. Los varones viven uno, los dos viven en Lázaro Cárdenas. Ajá. Uh-huh. ¿Y usted no nació en Uruapan? No, yo nací en el DF, uh-huh. 1926. ¿Cómo se llamaba su papá? Genaro Valderas Santos. Ajá. ¿Y su mamá? Juana Valle Ramos. ¿Y en qué, por qué el rumbo de México nació? ¿Por qué? ¿En el DF? Sí. En la colonia Anáhuac. En la Anáhuac. En la Anáhuac, donde estaba aquel que agarraron el rey de los rateros entonces. Ah, ya, sí, sí. Oiga, y cuando... ¿Cuál fue la razón? Porque se vinieron para acá, para Uruapan. Una hermana mía vivía aquí en Uruapan. En Uruapan, uh-huh. Con su esposo. Ajá. Y su esposo estuvo un tiempo en México. Uh-huh. Allá se conocieron. Se vinieron a vivir aquí. Él era de aquí. Ajá. Y él se comenzó a vender raspados en aquel ¿A qué edad llegó aquí a Uruapan? ¿Yo? Sí. Pues saca la cuenta, 16 años cumplidos. ¿A los 16 años? Sí. Uh-huh. Entonces de niño vivía allá en México. Viví en el Estado de México, viví en el DF, ajá. Por ahí cerquita. ¿Fue a la escuela o no? Muy poco. ¿Muy poco? No había oportunidad para la gente pobre. Ajá. Yo vengo de abajo, ajá. completamente, a trabajar en el surco, ajá. a comprar frijol, a trabajar. Ajá. ¿Y eso hizo aquí? ¿Vale? ¿Eso hizo aquí? Nada más. ¿Nada más esto? Sí, pues ella, su esposo hacía esto y... ¿Te quieres vender o te consigues? No, pues me dentro. Y, uh-huh. y ya me quedé con esto. Uh-huh. Y ahora ya quiero cambiar de giro, pero ya ahora qué hago. No, está muy bien. No, aquí no le falta clientes. No me hace falta, Bras. ¿Se acuerda usted de niños, de algunos niños que ha visto por ahí grandes? Sí, ¿o es porque ellos le recuerdan? No, muchos me acuerdo de ellos, o ellos me recuerdan. Sí, yo soy fulano de tal. Sí, yo soy hijo de fulano de tal. Uh-huh. Y así sí, vienen los nietos de los que yo atendí. Ajá. Vienen. Yo soy hijo de. Nada menos ayer vino un cliente y que su papá le dicen el prieto. Le decían el prieto. Era de un comerciante grande de acá. Uh-huh. Y ahora yo soy hijo del prieto. Ah, mira. Uh-huh. Y así. ¿Se acuerda de alguna cosa que haya sucedido aquí muy importante mientras usted estaba vendiendo? Han sucedido muchas cosas, pero usted como está todo el tiempo en la calle fue testigo de muchas cosas. No, era muy pacífico. ¿Sí? ¿Siempre ha sido pacífico? Enormemente pacífico, uh-huh. completamente calmadito. Esta gente de Europa, pero aquí era muy, muy ajá. seguro. Seguro, seguro, seguro. Aquí había... Era. Ajá. Los tiempos han cambiado donde quiera. Uh-huh. Aquí, la costumbre del tomate, te voy a decir, de entonces, a las... 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, comía las personas del centro, ajá. las personas de aquí del centro. A las 4 de la tarde salían las señoras a coser punto de cruz en la puerta de su casa. Ajá. Los niños jugando en las calles. Uh-huh. No había nada de nada. Uh-huh. Todo era tranquilidad. Uh-huh. La gente de Europa era muy bonita, en persona y en todo. Uh-huh. Te daban razón de todo. No, muy seguro, muy uh-huh. bonito. Prueba precioso. Por eso me encantó. Bueno, aquí me enloquece, mire qué cielo. Sí, ahora está un poquito nublado, pero veas qué cielo tan chulo tiene Uruapan. Sí, oiga, cuando llegó ya después, bueno, pues ya hay que vender y se puso a vender y todo. Bueno. ¿Y luego se casó o qué? Bueno, vino mío libre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y no se casó? No, nomás se unió libre. Uh-huh. Libres como las aves. ¿Y cómo conoció a su, pues, a su mujer? Se va uno conociendo ahí. ¿Sí?
se cae uno bien. Y, ¿cómo se llama? Se llamaba ya, se llama, 10 ajá. años, Margarita, Margarita Retes Sánchez, ahí se llamaba. ¿De aquí de Uruapa? De ella Tareta, pero aquí vivía. Ah, muy bien. Sí. ¿Y entonces tuvieron 4 hijos? No, cinco. Falleció una hija mía hace 2 años. Ajá. Sí. Oye, don Genaro, si no hubiera vendido raspados, si no hubiera encontrado su, este medio de vida, ¿qué hubiera querido ser? Pues en ese tiempo había aquí 2-3 fábricas de aguardiente, podía haber uno trabajado en las fábricas, la de la Eladio de Tejidos había 2. Uh-huh. Sí, entraba uno a trabajar, pues ganaban bien. Ajá. Pues, ¿pero algo que le gustara más? Pues a mí me gustó esto. ¿Sí? Pero si no había ido, pues a una fábrica de hilar y tejidos. ¿Y por qué le gusta vender? Pues porque es mi medio de vida. ¿Pero hay algo que le guste? No, bueno, ya aquí está mi vida. Uh-huh. Ya está incrustada aquí está mi espíritu. No, para mí, si yo dejo de esto, se acabó, general. ¿Y este lo hizo usted? Bueno, este modelito que usted ve, esta carretita, está desde 1943. ¿Desde entonces? Se hace otra, se acaba. Ah, pero es el mismo modelo. Es la misma. ¿Cuántos lleva? Pues ya perdí la cuenta, con unas 6, 7, yo creo. Ah. Estas ruedas no eran. Estas ruedas, aquellas eran de... ¿De madera? No, eran de coche antiguo, de que tenían rayos de madera. Ah, como... Rines de... Sí, sí. De, ¿y estas son como de bicicleta? No, ya son hechizas de... ¿Las hizo usted? Sí, ya son, uh-huh, ya son mandadas a hacer. Con los, ¿qué se llama? Con los que hacen ventanas. Con los herreros. Con los herreros. Uh-huh. Entonces, ¿otro oficio no le hubiera gustado? Pues cualquier oficio para mí es cualquiera. Usted es muy trabajador. Pues no tanto, pero la necesidad tiene cara de hereje. A ver. Pues yo no sé, yo... La necesidad tiene cara de hereje. Tiene cara de hereje, pues tiene que salirle a todo, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? A lo que sea. A lo que venga. Sí. ¿Sus hijas a qué se dedican? Pues ahorita, a la casa. ¿Sí? Pero no trabajan en otra cosa, no hacen otro negocito, no. Bueno, la que una que me tiene ahorita, esa fue peluquera, estilista, pero ya también ya no trabaja. ¿Don Genaro? Conmigo tiene más de 50. ¿Más de 50? Sí, es americano. Los de ahorita de ahí chinos y hay mexicanos, pero son de hoja de lata. ¿Y lo afila? Sí, sospésalo. No, está pesado, ¿eh? El American. Cuando no había máquinas para hacer raspado. ¿Y ya de aquí lo soldó? Sí, ya de tanto. Pero mire. Muchas gracias. Para servirte. ¿Y el mamé de dónde lo trae? Del mercado. ¿De aquí? De aquí, pero... Ahorita este mamé lo traen también de lo que te digo, de aquí de... De Nuevo Brecho. Sí. Y entonces, cuando hay mangos, ¿el mango también tiene? No, casi no lo trabajo. Yo trabajo la chanunga, la zarza, el mamé, la guanábana. Sí, el mango casi poco. ¿No se ha inventado uno de aguacate? No, ese mejor me lo como en guacamole. ¿En guacamole? Sí, ese. En lugar de venderlo, mejor me lo como. Es fruta, todos creemos como sí. Que no es fruta, pero es fruta. Y es el mejor aguacate del mundo, ¿sabías? Sí, cómo no. En la región de Uruapa, sí. El mejor del mundo. ¿Vas a querer? Sí. ¿O te esperas que te des? Hola. ¿Los va a tener uno? Sí, tantito, se va a los despacho. Ok. ¿Qué, de cómo quieres? Uno chiquito. ¿De qué quieres? ¿Siempre vienen a comprarle? Sí, desde que estaba chiquito vengo. ¿Desde niña? Sí. Sí, ellas vienen seguidos. Bien, te digo, vienen unos, vienen otros. No, hay veces que viene mucha gente de aquí, pero que viven en...
en Estados Unidos, Morelia, Guadalajara. Hay gente de Europa en todo el mundo, principalmente en Morelia. ¿Y los niños hoy ya no vienen, don Genaro? ¿Sí? ¿Los niños de hoy, los chiquitos ahora? Casi no. ¿Casi no? Más bien de otras generaciones. Yo vengo con pura gente grande casi. ¿Sí? Pura gente grande. ¿Pero que le compraron cuando eran niños? Ah, sí. Ah. Es que ahorita ya hay otras cosas para los niños. Ah, mire. Ahorita está el chamoy, lo usan mucho. Sí, los niños quieren chamoy, los papás vienen y comen unos, no, no quiero eso, yo quiero mi paleta de chamoy, ándale pues. Nada más. Nada más. Sí, ya te digo. Casi mi clientela es grandes, grande. Que de niños vinieron a comprar. Niños vinieron para servirte, sí, así es. Entonces, casi la gente que le compra entonces fue de otro tiempo, cuando eran niños. Cuando había menos variedad de nieves, sí, y todo eso, ¿verdad? Sí. No. Yo vendí en las escuelas, ajá. Vendí en la esquina y en la otra esquina y en la otra esquina. Donde quiera yo vendí con los niños. Y ahora son personas grandes. ¿Y siguen viniendo? Siguen viniendo, los hijos de los hijos. ¿Cuándo vende más? ¿El domingo, el sábado o entre semana? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, estamos buenos tiempo todos los días. Pero... ¿Esto se lo acaba? No, me sobra. Ahorita, como hasta no se cae casi, está el tiempo frío, no se cae. Ahorita me queda de aquí para abajo. Ajá. Pero en otros tiempos sí se acaba. Tiempo de calor, tiempo de calor. Se cae y se vende, ajá, más. Las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Sí, se vende más y se gasta más. Se cae más, claro. Se desgasta, sí. Ajá. Ahí vamos a poner otra cosa. Usted se viene con el carrito desde su casa. Sí, señor. Usted lo viene cargando. Sí, ahora él me carga a mí. Ahora lo que... Sí, porque me sirve como andadera. Ándale. Sí, me voy y vengo. Me sirve para llevar las botellas, traer las botellas. Sí. Hay gente que dice, oh, vaya, aquí déjelo. No. Yo me lo llevo. ¿Usted se lo lleva? Y a mí me sirve. ¿Cuántas cuadras le queda de su casa? Como 10, 12. ¿10? ¿Para dónde? Para el norte. ¿Por acá? Hacia allá. Oye, don Genaro, después, ¿qué? ¿Quiere seguir vendiendo todo el tiempo? Hasta donde se pueda. Va a llegar un momento que ya, como dijo, hay un dicho que se dice, a un señor que le estaba ganando el corrido al patrón, ya se acabó el corrido. Que le pagase también el día, va a llegar el día en que yo ya. Que la vida se acaba. Sí, las fuerzas, sí, todo termina. Sí, pero ahorita usted es muy fuerte. Pues, todavía sí, se lleva su carrito, trabajar, todo. Sí, señor, sí. Todavía. Pero va a llegar un momento en que se acabó el corrido. Oiga, ¿usted se come algún raspado? Ah, ¿cuál, sí. ¿Cuál le gusta a usted? Todos. ¿Todos? Todos. ¿Seguro? Tengo una garganta estándar. todo me gusta a mí. La guanábana, el chico. Hay veces que sobra un chorrito así chiquito, no deja nada. Y me echo un raspadito chiquito de uno y de otro y de otro. Ay, me sabe sabor. Digo, sí, están buenos mis raspados. No, de todo tomo yo. Ah, muy bien. Me gustan todos. Muy bien, pues, don Genaro, pues me da mucho gusto conocerlo y muchas gracias porque gracias nos regaló este momento. Cuenta. La empresa o ustedes, qué bueno que vinieron. Me da gusto que me tomen en cuenta. No, hombre, pues muchas gracias. Para servirlos, señores. Gracias. Que les vaya bonito, jóvenes. Gracias por haber venido con la señorita de lente, mira. Qué trabajadora. ¿Ves? Es un ejemplo a seguir. Muy bien. Muchas gracias. Me dio gusto conocerlos.